Universe Walking Event here in El Doral, Florida. Por conducir este evento en esta noche, le doy la bienvenida al mundo. Antes de comenzar, permítame llamar a los integrantes del Consejo de nuestra ciudad de Doral presentes esta noche. Nuestra vicealcaldesa Sandra Ruiz. Nuestra concejal Ana María Rodríguez. Y nuestro concejal Pico Prado. Gracias por acompañarnos en este evento de bienvenida de la edición número 63 de Mi Universo aquí, en nuestro Downtown Doral Park. Estamos muy orgullosos de iniciar este gran acontecimiento con 88 reinas de belleza presentando a cada uno de sus países. Amigos, precisamente esta fue el viernes. El comienzo de una increíble, pero increíble fiesta de este año. Y tuvimos la oportunidad nosotros de estar en actividades de Miss Universo por 3 días. El alcalde está aquí con nosotros ahora. Me da mucho gusto, alcalde. Está también Antonio Cabrera, director de Salsa del Mundo, que está aquí con nosotros también. Bienvenidos ustedes aquí. Y vamos a decirle a nuestros estimados amigos televidentes ahora precisamente lo que el alcalde Luigi Boria les va a decir y cómo se siente de haber estado en esta presentación, en estos 3 días, que fue una cosa maravillosa. Bueno, Tomás, primero que todo, gracias por darme la oportunidad de estar ante tu audiencia. Realmente fue extraordinario, primero, ese evento que tú asististe de iniciación, de darle la bienvenida a todas estas reinas. Yo mismo no tenía idea de que ellas se iban a presentar todas así en desfile, y iban, para mí eso fue el certamen, porque cada una de ellas pasó a la pasarela, dio su pensamiento, saludó a... Más de 88 veces nombraron nuestra ciudad de Doral. Y realmente ese era el objetivo, ¿no? Era un evento realmente privado porque no había espacio para... Fíjate que invitamos a todos los cónsules y a todos los dignatarios y asistieron, pero todos, pues no hubo nadie que nos dijera que no quería asistir. Entonces el lugar pues estaba repleto de personalidades y claro, quedó esto para la historia, para mostrarlo, pero definitivamente lo que sucedió después, el día siguiente con la salsa, el día domingo con la parada, no sé si tú estuviste en la parada. Sí, estuve en la parada, lo que pasa es que me agarró el aguacero ahí. Sí. Y ahora en todos estos días ellas han estado visitando los restaurantes, disfrutando del arte culinario, de las diferentes culturas que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Y definitivamente ha sido muy refrescante ver tantas, sobre todo porque... se está destacando la belleza de la mujer y lo más importante es cuán inteligentes son. Son niñas de 19 a 21 años, 22 años, y realmente son cada una de ellas inteligentísimas, y va a ser difícil para los jueces poder hacer una elección porque todas se destacan, todas tienen un fundamento especial y para mí estoy muy alegre de que eso esté sucediendo. Las 88 muchachas más lindas del mundo estaban en el Doral. La verdad que sí, tú tienes que sentirte muy satisfecho, mi hermano. No, definitivamente. Oye, definitivamente. Yo estoy muy contento. Lo que has logrado hacer es una cosa tremenda. De verdad que sí. Bueno, yo creo que tenemos más de lo que hicimos en estos 3 días y quiero que ustedes tengan la oportunidad de verlo ahora y vamos a continuación a ver lo que tenemos ahí.
que tú estuviste allí también con nosotros. Habla un poco de esa decoración. Bueno, déjame contarte que fue un orgullo para mí haber trabajado y estar trabajando todavía con esto de la organización de Miss Universo, pero profesionalmente tengo que decirles algo que ha sido una experiencia, que la misma gente de Miss Universo se refirió a mí diciéndome que estaba muy impresionado de la manera profesional en que la ciudad de El Dorado, junto con el alcalde aquí presente, Luis, ha tenido toda la disposición de hacer todo este evento. Definitivamente, este es un impacto a nivel mundial y ha sido un impacto para todos los latinoamericanos que vivimos dentro y fuera de los Estados Unidos, dentro y fuera de la ciudad de Orlando, inclusive de la ciudad del estado de la Florida, porque básicamente es el orgullo de profesionalismo representado en este momento en uno de los eventos más importantes a nivel mundial, que es el Certamen de Belleza del Universo. Cuando fui mencionado y fui invitado a trabajar para diseñar y para producir este evento que tenía que ver con en Solar Garden, con Salsa para el Mundo, donde iban a participar todas las chicas de mi universo, lo tomé como un reto, porque realmente es un compromiso bastante grande. Va a ser visto en televisión, lo estamos viendo constantemente en televisión, estamos mencionando la ciudad del Doral, estamos mencionando la comunidad hispana, la cultura a través de sus propios del arte culinario. Y bueno, yo tuve la oportunidad de representarlo profesionalmente a través del diseño, que básicamente fue un trabajo de mucho detalle, una organización muy grande. Tuve todo el apoyo, como lo mencionaba, profesionalmente de la parte de la ciudad, impresionante todo como la gente se organizó conmigo para lograr esto, y con la gente del mismo universo. Fue algo y ha sido algo que siempre va a estar en mi portafolio, al igual que mi trabajo anteriormente mencionado en la Casa Blanca, porque básicamente es un orgullo como uno pone el nombre de todos los hispanos dentro del mapa, como somos lo que somos, los profesionales que somos, y aquí estamos batallando para dar lo mejor en cada oportunidad que se nos brinda. Mire, yo quiero decirle que Antonio Cabrera, caramba, tuvo a su cargo la dirección de diseño del evento de Salsa para el Mundo. Él es un orgulloso hispano y su trabajo ha engalanado salones de la Casa Blanca. Fíjate, estuviste en la Casa Blanca. Tú has venido recientemente de Venezuela para acá, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo llegaste a entrar en la Casa Blanca? Bueno, ha sido un recorrido profesional bastante largo. Vivo en los Estados Unidos realmente más de 25 años, casi que 25 años, sí. ¿No viniste de ahora? No, es un recorrido bastante grande y tengo una carrera profesional que comenzó en Venezuela, la desarrollé acá en los Estados Unidos, un país que nos da la oportunidad a todos. Y el gran reconocimiento después de tanto trabajo, como todos sabemos que tenemos acá la oportunidad y el hecho es la constancia y la perseverancia, fue cuando básicamente pude recibir la invitación de parte de la primera dama Michelle Obama para ser el primer hispano que estaba a cargo de la decoración del salón más grande de la Casa Blanca, que es el salón Ellis Room. Y bueno, ha sido un orgullo porque realmente el trabajo fue un trabajo bastante fuerte, pero muy profesional, igual con un equipo muy organizado. Y de nuevo, es representar a través, muy humildemente, pero profesionalmente, el nombre de nosotros los hispanos a nivel mundial. Bueno, ahí estás con Michelle Obama en la pantalla. Esto es una de las galas que se hacen en donde ella realmente hace el presentación oficial hacia las decoraciones de Navidad, y se hacen, es un evento donde hay personas muy particulares invitadas, y básicamente ella nos da un agradecimiento por haber contribuido y haber trabajado. Es un proceso que básicamente dura 7 meses, 3 meses finales. Yo estuve en Washington básicamente viviendo. Y sí, realmente lo bueno de esto es que nuevamente mi representación fue totalmente los hispanos dentro de la Casa Blanca. Bueno, y la salsa del sábado, ¿cómo fue? Bueno, excelente. De verdad que como decía el alcalde anteriormente, ha sido impresionante ver a estas 88 personas bailando salsa, independientemente de todas las personas que estaban invitadas, pero ver todas las mujeres del mundo bailando salsa, muchas de ellas, por supuesto, de origen hispano, estaban en Argentina, estaba Venezuela, estaba Colombia, pero ver una italiana como estaba gozando
baila salsa, ver una persona de China, de Hungría, de Rusia. La de China era una formidable. Sí, una mujer chacha, hermosísima, elegante. Hermosísima. Yo hablé con ella, pero no podía hablar porque no, yo no hablo chino. Sí, sí, pero fue un evento muy bien organizado. Fue un evento tremendo. La salsa lo comunicó, porque realmente no necesitas saber hablar la lengua cuando estás bailando y disfrutando de la música, porque allí la gente se habla a través de eso, la representación musical. Digo, tú sabes lo que es que esa señora de China baile la conga esa con nosotros. Exacto. Oye, pero ahí es donde está. Yo no podía. El gozo del corazón, porque ahí muestras tus cualidades sabiendo mover los pasos. Bueno, y en unos momentos le vamos a mostrar a la gente cómo fue el baile. Y es cierto, ya bajaban del autobús, tú podías ver cómo ya la energía en el mismo cuerpo le perdía. Está bien dicho desde hace mucho tiempo, el arte une a todas las culturas. Sí, señor. Nosotros vamos a continuar en unos momentos, porque voy a estar hablando con ustedes un rato más. Yo sé que tú te tienes que ir para allá, que está... Tengo sesión hoy. Reunión en el consejo y en realidad, pues vaya, tú eres una persona muy importante en esa ciudad. Y mira lo que han logrado hacer en esa ciudad. Eso es de verdad que sí, de verdad que sí. Regresamos en unos momentos para seguir hablando con ustedes sobre este evento de Miss Universo que se celebró en el 2015. En el Doral se celebró y bueno, y va a ser después un poco más tarde. Bueno, pues oye, ¿qué te parece como estaba bailando con la muchacha de Puerto Rico? Que extraordinario. Sobre todo, se puede ver que... Oye, bailé con la de China también. Y la de China también tenía ritmo, a pesar de que ellos no bailan salsa. Sí, lo que no podía hablar era con ellos, no podía hablar con ellos. Lo que decía antes, pues, o sea, la música te comunica. Pero es extraordinario cómo se comunican ellas y la humildad que tienen, ¿no? Te diste cuenta que no son... muchachas altivas, sino todo lo contrario, ¿no? Lo vimos con tanto entusiasmo y oye, te felicito porque tiraste un paso ahí extraordinario, sí, o sea, estuviste bailando con todas, mira cómo te ves ahí, Tomás, yo creo que eso revitaliza a cualquiera, yo digo que, como te dije esta mañana, te vi como rejuvenecido, ¿no? Estabas... Padre, ¿qué?
No, pero la verdad es que creo que la diversión fue muy sana. Vino mucha gente a querer conocer a las participantes, tuvieron la oportunidad de firmar autógrafos. Claro, no había forma de pasarla porque había que protegerla. Por seguridad, pues, una de las cosas que establecimos fue que había que tener la seguridad. Entonces se separaron un poco y algunas personas, pues, entraron, como el caso tuyo, el caso mío, y pudieron danzar, o sea, bailar un poco con la... Déjame decirte que yo fui porque me llamaron y dijeron, mira, para que ellas están solas aquí para que vengan. Y vinimos dos o tres nada más. Sí, pero ellas no estaban todas. Y déjame decirte que yo creo que tú querías venir también, pero yo creo que tu señora se quedó mirando aquí, como diciendo, como te atrevas a salir para allá. Ella sabe, mi señora sabe lo que tiene, pero realmente, realmente verlas a todas bailar salsa, sobre todo la rusa, la china, como la coreana, y es que tienen una gracia especial. La venezolana, bailar con la venezolana, yo creo que es precisamente una de las más lindas de las muchachas que estaban allí. Sí, bueno, todas son lindas. Es difícil, como yo decía, que los jueces puedan establecer la reina del universo en esta ocasión, porque todas son inteligentes, todas son bonitas, tienen una gracia especial. Pero lo más importante de todo es lo que yo te decía, que son muy humildes, pues, o sea, se comunican con la gente las abrazaba, se tomaban fotos con ellas. Y se rompió ese tabú de que las reinas de belleza son intocables y sí, que están muy distanciadas de la gente. Definitivamente es una de las cosas que pudimos ver en el evento, que fue una cosa, yo creo que de todos los eventos que se han hecho, pudiéramos destacar a lo mejor este como uno de los más divertidos a nivel, porque pudimos ver cómo ellas inclusive interactuaban entre ellas mismas, y el movimiento de la salsa hizo que todo el mundo se revolucionara. La gente que estaba invitada, inclusive que pudo entrar al evento por una razón o por otra, pudo directamente compartir con ellas. Dentro de toda su humildad, recordemos que esto es un concurso de belleza, y dentro de toda la humildad que ellas están, porque son personas que tienen que tener gran mundo. Sí, son personas que tienen un tipo de ingenuidad por su edad. O sea, estamos hablando que son personas muy jóvenes, 9, 21 años, pero ellas se sienten independientemente que te están divirtiendo, que están compartiendo, pero siguen estando dentro de un mundo de concurso. Ellas saben que están siendo vistas por el mundo entero. Sí, sí. Mira, eso te iba a decir, lo que más me impactó a mí es el impacto que esto tuvo en el mundo entero. La australiana, por ejemplo, me decía, oye, lo vio toda Australia. En Australia se vio cuando nosotros estamos bailando salsa, cuando nombramos a la ciudad de Doral, cuando nos... Vamos a verlo, mira. Es súper divertido. Mira. Son todas mujeres hermosas, definitivamente fue un evento muy bien preparado. Estamos viendo los bailarines profesionales, el muchacho representó muy bien a la cultura venezolana bailando salsa, y tenemos una persona profesional que es la chica en verde, que es una cubana. Esta persona también. Y las concejalas ahí bailando. Sí, los concejales, toda la gente que está de la sala, María Rodríguez. Sí. Y el evento fue también porque el lugar era una fantasía. Realmente el lugar se prestó muchísimo, un lugar muy tropical. Mira eso. Esta es la de Israel. Mira, la alemana. La alemana. Ese contacto humano es importante. Ahora, María, bueno, ven acá. ¿Qué es lo que sigue? Sigue la fiesta en el Doral, ¿no? Sí, claro. El Doral ha dado un golpe tremendo, porque fíjate que hemos tenido la oportunidad ahora de enseñar lo que fue, porque lamentablemente yo creía que iba a haber muchas más informaciones en la televisión y no las hubo. Esta de nosotros, aquí está. Bueno, está batiendo récord, por eso tú estás llevándote toda la audiencia hoy. Pero mira, lo más importante es que lo que viene. Mañana en la noche, por ejemplo, vamos a tener la fiesta de la subasta en el Intercontinental. Todos están invitados, eso es gratis totalmente. Bueno, si quieren comprar alguno, porque ya la tradición es que traen productos de su tierra, productos típicos, y allí se subastan para ayudar a una asociación sin fines de lucro. En este caso, se le otorgó a la gente de Best Buddy, que son los que ayudan a los muchachos con necesidades especiales. Y mañana van a estar a las 7 de la noche en el Intercontinental Hotel en el Doral,
Y también ellas están paseando por todos los restaurantes. Anoche estuvieron en Divieto, las 88 reinas. Creo que hoy van a estar en Tractoría de Campo, creo que mañana van a estar en El Forno, y así van a ir pasando todos los días hasta la semana que viene, que ya empiezan los jueces a empezar a evaluarlas a cada una de ellas. Después el 21 viene lo que se llama la preliminar, donde se empiezan a descartar algunas de las concursantes, y el 25 en la mañana va a haber todo el día pues lo que es pasar y ensayar todo lo que es el evento en sí. Y después en la noche, y esto es una primicia, en la noche tenemos lo que es el reinado en sí, la coronación, pero vamos a tener una pantalla gigante en lo que es en el Hotel Trump, donde vamos a transmitir en vivo todo lo que sucede en el certamen. Pero aparte de eso, déjame decirte, la primicia es que es totalmente gratis, ¿no? O sea, vamos a hacer esto para que la gente de la comunidad pueda venir. Por supuesto, van a tener que reservar, los cupos son limitados, pero la gente va a poder aportar. ¿Eso fue el domingo? Sí, ese fue el desfile. Ahí estaban todas las reinas sobre una carroza. Cada una representaba... Habían varias carrozas. Yo estaba en un carro también que la gente de Prestige nos... nos prestaron todos esos vehículos. Y cayeron unos aguaceros que yo no sabía. Déjame decirte que las reinas, la lluvia y todo, lo sintieron como una lluvia de bendición, porque estaban muy alegres con la lluvia, que fue realmente una pequeña llovizna, ¿no? Sí, era llovizna, pero se sintió una presencia masiva, porque realmente ya en todos los medios de comunicación, Instagram, Twitter, Facebook, veías imágenes de toda esta parada, estos desfiles. Pero estaba lleno. Sí, por eso había muchísima gente que asistió y básicamente todo el mundo muy orgulloso de, ¿no?, de que esto estuviese sucediendo. Mira la gracia de todas estas bellezas. La hermosura de la ciudad. Podemos ver la hermosura de la ciudad del Doral también, que es una de las cosas que tenemos que destacar en los edificios del Doral, que son una cosa maravillosa. Sí, la misma organización de Miss Universo ha dicho que ellos están bastante agradecidos por todo lo que se ha hecho y están muy, muy impresionados con la manera profesional como se ha atacado este evento tan importante, que es una de las cosas que tenemos que mencionar constantemente. Particularmente, ellos se acercaron en más de una oportunidad hacia mí y me dijeron que realmente estaban muy, muy orgullosos de haber, junto con nuestro alcalde, de haber hecho que esto fuese una realidad en el estado de la Florida, particularmente en la ciudad de Doral, porque realmente ha sido un logro y el nivel de organización profesional ha sido impresionante en una ciudad que básicamente ha entrado en el foco mundial y mostrando su arquitectura que es totalmente moderna. ¿Y a quién le dieron la llave de la ciudad? No, bueno, yo consideré que la organización Miss Universo debería ser reconocida, pero aparentemente pues estamos considerándolo todavía. Es algo que siempre cuando se hace algo bueno, pues el alcalde hace un reconocimiento y de eso se trata. Posiblemente vamos a reconocer a la presidenta de Miss Universo y quizás incluso proclamemos ese día como el día de Miss Universo, pero todavía eso está, porque acuérdate que todas estas proclamaciones también tienen que tener el visto bueno de todo el consejo y yo quiero plantearlo, pero nos acabó, yo sé que te tienes que ir. Gracias. Oye, gracias.